Bueno, gente, ¿cómo andan? Nuevo episodio en el canal. Hoy estamos ante un nuevo video de FIFA 22. Hoy nos enfrentamos al Alavés. Es un partido clave que va a decidir si nos metemos ya de lleno a Ahí puestos de tenemos al copas. Tigre, Estamos al exactamente a colombiano Falcao. 5 puntos de Controla las piloto copas. 1-1 Si y el ganamos, nos próximo 3, posicionamos a 2 puntitos de Chicharro. las copas. Solo dos Necesitamos minutos para no cambiar jugar nada. igual que ayer, Este que partidazo jugamos bastante bien en el vuelve a episodio estar anterior. igual que Así que sean ayer. bienvenidos. Vuelve el fútbol Y eSport vamos a con la intentar pelota. este partido jugar como Otro ayer. partido de Prolijo, respuesta. perfecto, como Otro estábamos jugando en el segundo partido tiempo de hasta que nos metieron el gol. prueba. Creo Entra que la ese es pelota el en el esquema de juego que área. Se necesitamos. medirá el Levante. Buscar En de partido alguna de forma prueba. destrapar el medio Vaya campo. manera de haber escogido esta profesión. Porque nos bloquean muy bien el medio campo estos. La gran mayoría. Bardi. Bien, ahí vamos, ¿eh? Hay que tocar la Joseph. pelota, pues no podemos liberarnos ahí. Bezo. Bissell recibe el cuero. Martín Cáceres. Campaña. Boyer. Falcao. Pasa con criterio. Se acabó lo que se daba. La está peleando. Como en la lotería de Navidad, este Doce estadio también goles, vuelve de ilusión. nueve goles marcados. Ilusión de A la poder. bestia, bro. Nueve Futbolistas goles metió solamente este ilusionados. equipo. Y Uno este quiere equipo no va a salir meter del tres goles estadio hoy. en estas gradas. Ya hay un rumrum latente que seguro que tiene que ver con la Nueve fuga goles de en 12 Kevin De partidos. A la Jong. bestia, amigos. Madre de mi vida. Esto es un rondo infinito. Ah, ahora nos tocan la pelota de ellos. Nos Gimo. están vacilando, ¿eh? Puedes centrar desde la banda. Ah, te voy a vacilar con un gol. Mira. Vamos a ver. Falcao. Puede Vas a ver cómo le levantarse meto un bien gol ahora, mira. ahora. Toma, Provoca el ahí gol, tenés. no queríamos verla. Por provocar. Por hacer el tiki-taka. Este chico vale para todo. Defiende, Por hacer el marca y se tiki-taka te pierde meto un el gol. Para que encuentro. aprendas. Fue increíble, lo ha visto claro y no ha perdonado. Inaugura el marcador con este 1-0. Falcao. ¡Qué ocasión para Falcao! ¡Qué buen despeje de Siempre cabeza de la Falcao. defensa! Ahora tenemos mala suerte en ¡Qué disparos. respira! Saque de esquina. Llevan un gol de ventaja, pero otro golito no les iría nada mal. El arquero Igual a atrapado. Falcao le queda ¡Sigue cuánto, una o dos jugando! temporadas. Vamos a intentar que llegue la copa. ¿Sabes qué? No puse todavía el plato. ¡Tomás! Bueno, igual el plato estoy pidiendo muy poquito ya. ¡Gimo! Y se impone con ese robo. Si hablamos de la posesión, el equipo visitante está muy por debajo de su rival. Aunque, Está ojito, lesionado. cualquier pase que Hay un intercepte lesionado ahí en el puede piso. verse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. Muchachos, ¿pueden tirar la pelota afuera? Interesante jugada en solitario. Puede ser Tengo un letal. jugador lesionado. Todo vuelve a estar como al principio. Tengo un jugador lesionado, ¿eh? Y no tiran la pelota afuera, ¿eh? Muy bien, muy cheto. Prato, se nos lesionó Boya, ¿eh? Se para el partido y se retira lesionado. Uf, los compañeros le animan, Manolo. Es un momento complicado para cualquier futbolista, ¿eh? Recibido Antonio. Campaña. Prato. Se puede poner por delante. ¡Y gol! Igual me da una pena, gente, porque pues ya he estado remontando muy bien y ahora una lesión Coloca uno arriba nos del va a costar pie. Otro bastante que otra vez cruzado. entre en Ha ritmo el estado pibe, pero bueno, ahí. espero que sea de una Intentando hacer semana. alguna Igual diferencia. en unas semanas, tal vez, porque estaba caminando después. No es que se quedó en el El piso hasta que árbitro nos metimos el gol. extiende los brazos. Bien hecho, veamos cómo Esperemos que remonta sea eso. ahora. Que no sea Pelota mucho que se tiempo de lesión queda porque nos cerca va de a la complicar zona bastante roja. para él. Igual con Prato podemos hacer cosas. Pase a la zona de peligro. Menuda autopista en esa Vamos, banda. Prato. Lucas Prato. Puede ser gol. Esa recuperación ha sido crucial. Uf, Radamel Falcao, ¿eh? Falcao.
Llegamos al Ecuador del partido. 1-1. Perdón, 2-1 ganando. Pensé que estábamos perdiendo. Pensé que estábamos empatando. No, perdón, empatando, por favor. El Alavés pone el balón en movimiento. Comienza la segunda mitad. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Vamos a perder acá el tiempo. Hacemos esto. Perfecto. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Párate ahí. Excelente. Prato. Campaña. Falcao. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Jason. Ay, bien. Se puso nervioso. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Prato. Campaña. Falcao tiene que ser gol. No, Falcao. Espectacular el arquero con esa parada. Y era complicada, ¿eh? Un remate muy, muy cercano. Evita el peligro con bien. Seguridad. Quiere quitar el cuero. ¿No está en offside? Gavidiani. Gol, gol, gol. Y este gol fue en el empate. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Bueno, balazado hacia el rival. Las faltas no me están cobrando ninguna. Lucas Prato, su empeño tiene recompensa. La tiene. Entrega atrás para un compañero. Y la no. Milagrosamente un balón que ya se colaba. Padilla, vas a entrar ahora. Luego, ese rechace ha sido absolutamente. Necesitamos un jugador fresco en los últimos 20 minutos. Se prepara para su siguiente partido. ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes comentar, Paco? En el horizonte tiene al Athletic Club de Bilbao como rival para su siguiente encuentro en la Liga Santander. Este es el típico partido 1x2, porque lo único que está claro es que el equipo que quiera ganar se lo tendrá que currar mucho. Deja atrás al contrario. Suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Sale a por la pelota. Esiti. Bien, saque de... ¡Ay, ay, ay! No saque lateral. Por poco el pase se le marchó por banda. Balón para su equipo, otra vez a entrada. Bueno. Prato. No sé si van a conseguir ponerse por delante, pero desde luego. Como merece otro jugador, me parto de risa. Un gol a esta altura sería definitivo. Veo peligro en esta contra. Gaviadini. Ahí lo lesiona, toma. No. Opsai, 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 Está en opsai eso. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Prato. El pase es interceptado. Bueno, 2-2, gente. Y ahora mismo vamos a conocer el 2-2. Pues nos has tirado. Termina el partido, no seas ladrón. Termina el partido, no seas ladrón. A mí no me haces eso. Al fin, bueno, 2-2, gente. Un punto.
Vamos a ver cuánto la lesión de Boyen. Esperemos que no sea larga de 3 meses, porque si no ahí tenemos un problema con el jugador, ¿eh? A ver, vamos a ver. 5-10. Lesión de golpe. Ah, en el codo. Ah, bueno, 5 días de lesión para Boyen no es nada. Seguimos décimos. Ahora estamos décimos. ¿Cómo se me puede haber escapado eso, gente? Porque ahora estamos exactamente a 4 puntos de Cádiz. Estamos a 4 puntos ahora mismo. O sea, oh, a la bestia, Estados Unidos no. Y Bélgica, sabes que sí, ¿no? Si no me llega ninguna oferta, acepto Bélgica, gente. ¿Cómo que no vamos al día de cracks? Esto no puedo hacerlo todavía. Esto de la mitad de la tabla ya estamos. Esto es muy difícil. Complicado. Es que hay algunas que están muy complicadas ahí, ¿eh? Me siento bien. Bueno, gente, hasta acá el video. Estamos exactamente a 4 puntos de los otros jugadores, o sea, del otro equipo. El tema es que son 4 puntos. Yo considero que por ahí lo logramos, gente, ¿sí? Yo creo que por ahí lo logramos, así que bueno, hasta acá el video. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Adiós.